Les entrades de l'obra al rei van exaurir-se dies abans de la representació, amb un aforament total de 300 persones esperant veure l'obra que comença amb Joan Carles I assegut a la seva trona, just al dia en què el seu fill, Felip VI, va proclamar-se rei d'Espanya. Una notícia que aparentment no agrada al monarca, però és a partir d'aquest esdeveniment quan el protagonista de l'obra, el rei Joan Carles I, fa un flashback al 1948 per explicar-nos a través de diferents moments històrics com ha estat la seva vida des que el va nombrar com a successor rei de l'estat. Pues eh, estas producciones del Teatro del Barrio, como Ruth Bárcenas, Las guerras correctas o El rey, eh, son miradas sobre nuestra realidad social, política, económica, para tratar de entender mejor mmm, qué está pasando, qué ha venido pasando para que ahora pase esto y qué podría pasar. Es decir, conocer mejor nuestra realidad para estar eh, mejor preparados para cambiarla. El teatro del barrio nace en el contexto de confrontación social que estamos viviendo en este país desde que estalló la crisis, con los precedentes de los colectivos que luchaban por la vivienda, digamos que se podría marcar el inicio de la movilización popular el 15M de 2011. Y luego vinieron las mareas, las marchas de la dignidad, Unidos Podemos. Eh, entonces, digamos que dentro de ese contexto de articulación social para construir una alternativa al sistema, pues nace el teatro del barrio, habla de hechos y personajes reales de la política eh, contemporánea del Estado español. Y entonces, digamos que la monarquía es un tema eh, ineludible si quieres hablar del sistema. No es una parodia para nada, ¿eh? no, no sabría decirte qué género es. Utilizamos el humor, pero también, desde luego, la actuación es más realista que, que paródica, creo yo. El grup d'actors, format per Javier Gutiérrez, Alberto San Juan i Luis Bermejo, té previst actuar pròximament al País Basc, Madrid i València i tornarà a Catalunya pel febrer del 2017, concretament a Hospitalet i Rubí.